la situación de las personas con discapacidad muy grave, pues no pueden movilizarse por sí solos. Y eso ha permitido de que podamos activar un par de vehículos que, además de traerles el bono a sus domicilios, trae también un acompañamiento de una fisioterapeuta para poder ayudar, ¿no?, a poder recuperar ese estado. Sabemos de que además de este beneficio particular, hemos logrado nosotros dentro del gobierno municipal informar sobre este beneficio. Son aproximadamente 10 millones de bolivianos los que destinamos como gobierno municipal para el pago del bono, y son 250 bolivianos al mes que reciben las personas con este beneficio. Este año nos han habilitado el pago a 2.945 personas, y hemos programado en presupuesto, reiteramos, de aproximadamente 10 millones de bolivianos. Primeramente agradecerle a la alcaldía por haberse, no, ustedes saben muy bien como medios de comunicación que tal vez no se deshicieron de nosotros, de los discapacitados, pero la alcaldía asumió con nosotros, lo cual yo le agradezco bastante a la alcaldesa, a las alcaldías por habernos tomado en cuenta a nosotros, a los discapacitados, más aún que nos dan la fisioterapia a domicilio. Yo estoy contenta, ¿no?, de haber recibido eso.